La deportista olímpica Mariana Pajón estuvo en Barranca Bermeja en la celebración de los 70 años de Ecopetrol que se llevó a cabo en las instalaciones de la refinería. Es un orgullo estar en una empresa tan importante, con unos 70 años de mucha historia, de mucho trabajo, algo tan importante para el país. Entonces me siento muy orgullosa de que me llamaran y que pude compartir mi experiencia, mi vida y algo positivo que quede con esta charla. La ciclista de BMX resaltó lo importante que es para ella Barranca Bermeja y recordó momentos de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en donde ganó medalla de plata en esta disciplina. Bueno, Barranca Bermeja ha sido siempre un lugar muy especial y es muy recordado por los biciclosistas. Acá siempre tenemos una válida nacional que es bastante importante para nosotros, una pista y sobre todo unos talentos que hay acá en Barranca Bermeja increíbles que hay que apoyar y que hay que seguir luchando para que esos lleguen a donde nosotros hemos llegado, a los Olímpicos. Y llegar a esos Juegos Olímpicos también fueron un sueño de mucho trabajo, de sacrificios, de verdad, de muchos imposibles que veían. Fue increíble esa medalla, un sueño hecho realidad. Por último, Mariana Pajón dio un mensaje a las autoridades para que apoyen este deporte en esta parte del país. Bueno, sobre todo de acá, los deportistas de Barranca Bermeja, porque sé que hay mucho talento y hablo por mi deporte, que es donde puedo hablar y conozco, que falta mucho apoyo, que se pierde mucho talento en el proceso, que hay muchos jóvenes que sueñan y que tienen con qué soñar porque talento es lo que hay, pero que se mueren en eso de tener oportunidades, de conseguirlas, así que siempre es un llamado, siempre va a ser, que no perdamos esos talentos, que el deporte de verdad es inclusión y se puede vivir a través del deporte, y se pueden hacer cosas bien positivas y puede construir país, así que no perdamos esos talentos que Colombia tiene mucho. En el evento, la deportista llevó a cabo una conferencia motivacional a los presentes en la celebración del aniversario número 70 de Ecopetrol.